Qué gusto saludarles. Vamos a los temas. La visita este jueves del presidente López Obrador a Oaxaca encierra simbolismos muy contundentes. En su último 21 de marzo, como jefe del Estado mexicano con la República Reunida, decide venir a Guelatao para rendir honores al oaxaqueño más universal. Al margen del debate político electoral, la historia reconocerá y ponderará el cariño, apoyo y respeto que el presidente López Obrador le brinda a Oaxaca desde hace varias décadas y con hechos reales en su gobierno. Los caminos a comunidades indígenas, la conclusión de la carretera a la costa, el tren transísmico, son algunos de sus proyectos estratégicos que marcarán el rumbo de Oaxaca en los años por venir. De igual forma, la mesa de salud que tendrá lugar hoy en el Palacio de Gobierno en el contexto de la federalización de los sistemas de salud en 23 estados es profundamente relevante y por supuesto contará con la anfitrionía del gobernador Salomón Jara. Esta reunión marca la pauta del trabajo realizado en su sexenio y establecerá tiempos y formas para encarar los retos pendientes de la 4T en materia de salud, para alcanzar la mayor calidad y gratuidad en la atención a los mexicanos. Hoy sin duda, desde Oaxaca se marca un antes y un después en tan relevante tema, la salud. Soy Raúl Castellanos Hernández, nos vemos pronto.